Hola, bienvenidos a todos. Vamos a ver hoy un nuevo video en el canal. Bien, este video me lo han pedido en el canal porque anteriormente dije que se podía cambiar un socket. Vamos a ver esto. Miren, esto es un board de Warta Arrow H81 Pro BTC. Miren esto. Miren esto. Miren esto, señores. Uf, ¿quién habrá hecho eso? ¿Cómo las personas son capaces de jorobar los pines así de esa forma? No lo entiendo. Pero bueno, no vamos a cuestionarnos eso ahora. Vamos a ver el proceso de cómo cambiar el socket. Bien, vamos a ver cómo se hace. Lo primero es quitar la pila. ¿Por qué quitar la pila? Porque voy a dar bastante calor y no quiero que la pila explote o se dañe o no sé qué. Lo segundo es quitar esta carcasa de acá. Esto tiene unos tornillos aquí. Vamos allá. Listo. Entonces, aquí está la base. ¿Qué vamos a hacer? Proteger, aislar esta parte que es la que vamos a dar calor. Vamos entonces. A proteger esta zona. Estos papelitos a veces me dan un trabajo quitarlo. Uf. Vamos a empezar por aquí. Esto es para que el calor no llegue a los bancos. De todas maneras, normalmente no llega, pero yo los pongo por si acaso para proteger bien la zona y que no haya problema de que se derrita un plástico. Vamos ahora con el otro. Uf, qué pesado es despegar el papelito este. Vamos entonces a poner este por aquí. Los filtros sí es importante protegerlo, porque estos filtros salen que son una bala. Cuando les das mucho calor, sale la parte metálica. Sale a disparar. A mí nunca me ha pasado con la máquina de rewilding, pero sí me pasó con la estación de calor una vez. Me pasé de calor y el filtro salió volando. Este, vamos a ponerlo aquí. Y me falta uno. Vamos allá. A ver, aquí lo complicado no es cambiar el socket. Aquí lo complicado es un poco tener el perfil ideal de la máquina de rewilding. Y lo más importante es tener la máquina. Vamos allá. Bueno, aquí todo está relativamente bastante bien protegido. Y vamos a la máquina entonces. Vamos a la máquina. Máquina que ya he explicado en videos anteriores. Acá. Y vamos a poner esto. Vamos a zafar un poco aquí. Vamos a bajar un poco esto. Y vamos a enganchar este por aquí. Esta máquina ya la hemos visto en otros videos. Le expliqué el funcionamiento, cómo funciona ella. Así que en este video vamos directo al grano. Vamos a prender el láser para ver si andamos cerca de... Ahí está el láser. Este, como no lo puedo poner aquí, lo voy a dejar un poco ahí calzadito, pero no lo puedo realmente, solo para que agarre. Y el nozzle inferior vamos a pegarlo un poquito a la plaga para que no se mandegue. Vamos a apretar la... Este está muy hecho. Vamos a apretar esto, esto, esto y esto. Listo. Entonces, ya esto lo hemos visto en otros videos. El que quiera ver más o menos cómo trabaja la máquina,
puedes verlo. Aquí déjame bajar a ver si tengo centrado el socket. ¿Qué pasa? Que las placas son un poquito más... Sí, ahí está perfecto. Y entonces vamos entonces a empezar con el calor. Ese es el perfil, el 1334, que es el que uso para el socket. Y vamos a darle soldar. Bien, ya ahí empieza el proceso. Déjenme encender la luz. Este proceso, saben, ya lo han visto otras veces. Es, dágalo por abajo y por arriba ahí. ¿Qué pasa? Una de las cosas que la gente le preocupa en ocasiones es el plástico del socket. Señores, ese plástico es durísimo. Ese plástico para derretirse es... Bueno, no se pueden imaginar. Ese plástico es duro, duro, duro. Aquí el principal cuidado es con la placa, que no se aboye la placa, es decir, que no se deforme y que no se aboye, ¿entiende? Que no, porque ese es el problema, no pasarte en la temperatura, no tener miedo al plástico del socket, sino a la placa, que no se hinche la placa, que ahí es donde está el problema. El socket, el plástico del socket, ya le digo, es durísimo. Ese plástico normalmente no se derrite, ya verán ahora cuando lo saque que sale intacto, no se derrite por nada. Bien, entonces, otra cosa que les voy a explicar, miren, yo tengo diferentes tipos de soques acá, aquí se los muestro, por ejemplo, ese, es este, que es 1150, que es cuarta, ven, miren, estos soques lo venden en AliExpress, miren los pines, y lo mejor que tienen estos soques es que ya vienen rebalinados, es decir, ya tienen sus bolas, esto vale 1 o 2 euros, y son muy cómodos porque ya vienen con sus bolas, ¿entiendes? Es solo soldar, no hay que rebalinar, no hay que hacer nada. No tienes posibilidad de comprar este socket, lo que puedes hacer es sacárselo a una placa vieja y entonces hacer el proceso de rebalinado con el stencil, que lo vimos ya en el video de la 2080 Day, ¿bien? Entonces, como vimos este socket que es de cuarta, yo tengo más socket. Aquí tengo el de 1151, tengo incluso socket de AMD, aquí les voy a ir enseñando, miren. Estos sockets son AM4, ¿ven? Igual, vienen todos rebalinados con sus bolas, es solo soldar. Estos sockets, les voy a enseñar más. Estos sockets, ya les digo, los compro en AliExpress. Miren, aquí tengo más. No los voy a sacar, estos creo que son 1151. ¿Ven? Entonces, cuando saque ese, solo sería poner este. Recuerden suscribirse, dar like, activar la campanita si les gustan mis videos. Recuerden, no se olviden, en la descripción del video, en la descripción de todos los videos de YouTube, siempre pongo un enlace a una página que ahí pueden poner su correo y cada vez que yo subo un video, les aviso a través del correo. ¿Por qué? Porque a veces YouTube, aunque usted tenga activada la campanita, a veces no le manda la notificación. Entonces, si no quiere perderse ningún video del canal, busquen en la descripción del video que pongo algo como... si quiere recibir todas las notificaciones, pinche aquí, usted pincha, ponga su correo y ahí ya yo me quedo con el correo y cada vez que subo un correo se lo envío. Cada vez que subo un video, perdón, le envío un correo avisándole. Bien, aquí estamos esperando a que el perfil llegue a su punto para sacar el socket. Vamos ahí a esperar, ya le falta un poco. Está casi terminando. Esto de los perfiles, recuerden, el que no ha visto el video anterior, ¿qué cosa es un perfil? El perfil es la configuración de temperatura y tiempo en un determinado, es decir, estas curvas es lo que se le llama perfil. El perfil es la configuración que yo quiero que aquí haya tantos grados, que yo quiero que aquí el nozle inferior tenga tantos grados, el superior tanto. Eso es lo que se llama perfil. La configuración de la máquina en un determinado momento. Yo puedo tener distintos perfiles configurados y nada, ya casi estamos terminando, ya va, casi va a subir la máquina y ahora voy a sacar el socket para que lo vean. Vamos allá. Ven, ahí la máquina termina, miren, yo agarro el socket, ven, ya lo tengo casi en la mano, miren. ¿Ven? Miren el plástico. Intacto. Vean el plástico. Vean que no se derrite. El plástico queda intacto, intacto, intacto. Si no se puede ver, ahora vamos para la luz. Vamos a ver lo que es la luz. Miren. Miren el plástico. Lo quería enseñarles, ¿ven?
El plástico queda intacto, miren. El plástico no se derrite. Vean. No tiene símbolos de nada. El plástico queda nuevo. ¿Ven? Listo. Entonces ahora lo que queda es poner el otro. Entonces, ¿qué pasa? Hay que esperar a que se refresque un poco esta placa. Porque eso está ahora ahí bastante caliente. Vamos a esperar a que se refresque. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? El mismo proceso que hicimos en la 2080 Ti. Quitar todo ese estaño restante que hay ahí. Limpiar esa zona. Y ponerle el otro soque arriba y soldarlo. Realmente el proceso es el mismo que en la 2080 Ti. Quería enseñarle porque mucha gente me ha escrito: oye, haz el cambio de soque, haz el cambio de soque. Si se dan cuenta, aquí lo complicado es, primeramente, tener la máquina. Eso es factor fundamental. Y lo segundo, que es, considero yo que es la otra complejidad, es el tema del perfil. Tener las configuraciones de temperatura exactas para que la placa no se abolle, no se hinche. Ya, con el perfil y la máquina, el proceso es relativamente sencillo. ¿Qué falta? ¿Un poquito de práctica? Sí. La práctica hay que tenerlo en todo, pero ya es más sencillo. Lo más importante es la máquina y la curva de temperatura. Vamos a ver si ya puedo sacar esto de acá. Está un poquito caliente todavía, pero bueno, ya más o menos sale. Vamos acá ahora. Y entonces este proceso ya lo hicimos. Ah, una cosa, fíjense, miren. La placa está como nueva, fíjense. No está bollada y vamos a verla por abajo. Miren, no está bollada, está como nueva, ¿bien? Todo quedó perfecto, es decir, la curva de temperatura, el perfil está bien configurado, ¿ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Quitar el estaño restante. Este estaño, lo mismo que hicimos en la 2080 Ti, lo mismo. ¿Qué pasa? Que en la 2080 Ti hubo que rebalinar, y en este caso no hay que rebalinar porque el socket que viene de AliExpress ya viene rebalinado. Entonces, nada, aquí es quitar el estaño restante. Vamos a quitar un poco el estaño. No quiero perder mucho tiempo porque la idea, en teoría, es que ustedes vean el cambio del socket, que creo que ya... Aquí estoy quitando el estaño restante. Primero, el gordo, la mayor cantidad con el cautín, para luego después, con el alambre de cobre, quitar el resto. El mismitico proceso que hicimos en la 2080 Ti. Ahora con el alambre de cobre vamos a quitar ya lo que queda. Vamos a ir limpiando la zona. Quitando todo el estaño sobrante. Recuerden, esto no se puede apretar mucho el cautín hacia la placa. Esto es como acariciando la placa. Ya casi hemos terminado. Bien, ahora limpiamos con papel sanitario. El flux. Le echamos un poco de alcohol isopropílico para limpiar más la zona. Le damos con un cepillito. Vamos a limpiar. Ahora fíjense a detalle, quizás la cámara no lo logre captar bien, que no falta ningún pin ni nada. Todo está ahí, es decir, el perfil está bien configurado. No falta ningún pin
Eso salió ahí a la perfección. Y la placa está como nueva, ¿bien? Aquí esto, no quiero alargar un video, el video mucho. Aquí esto se limpia lo mejor posible, aunque está bastante limpio. Incluso está listo para poner el socket. Entonces el socket, nada, señores, esto lo hemos visto con la 1080 Ti, vuelvo y repito. Echamos flujo aquí. Cada cual tiene su estrategia. Hay quien no echa flujo, hay quien... Yo, en mi parte, echo flujo antes de poner el chip aquí. El chip no, el socket, aquí. Y en este caso, con los chips no, pero en caso de socket, echo flujo aquí y flujo en el socket. Vean, vamos hacia acá la máquina de nuevo. Ponemos ahí. Y entonces aquí tenemos el socket ya rebalinado. Y entonces aplico flux aquí también. ¿Ven? Aplico flux aquí también. Y nada, lo mismo que he hecho en otros videos. Pongo esto acá. En este caso tienes que fijarse, el pin 1 del socket es acá. Exactamente, ponemos el socket así. Y lo mismo que hicimos para sacarlo, hacemos para ponerlo. Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Esta tapita se quita, pero yo la dejo ahora para posicionar. Porque recuerden que esta máquina tiene... Aquí voy a seleccionar otro perfil, porque como tiene la tapa, tengo que darle un poquito más de temperatura, porque la tapa no me deja llegar. Entonces, como esta máquina tiene posicionamiento, yo le dejo la tapa, porque ahora, a la hora, ahora se lo enseño por qué le dejo la tapa. Porque a la hora de... Ahora, normalmente con esta tapa la máquina no logra agarrar. Normalmente me pasa que no agarra el chip. Es decir, no agarra el socket. Ella sube y no agarra el socket, ¿ven? Pero entonces, ¿qué hago? Se lo pongo con la mano. Porque parece que el plástico no es tan liso. Y entonces yo lo que hago es que lo engancho con la mano. ¿Ven? Ahí está el plástico. Acuérdense que eso es el software, ya lo he explicado. Y entonces lo que hago aquí, ¿por qué utilizo el plástico? Para el posicionamiento. Para el posicionamiento. Miren, miren la pantalla. ¿Ven? Para esto, para eso es que uso el plástico, porque si no, no tengo forma de agarrarlo. Entonces, ¿qué queda aquí? Lo mismo que he hecho en otros videos. Poner puntico con puntico. Poner puntico con puntico para que... Déjenme darle un poquito arriba a la máquina, porque como es el socket es grande. Lo que hago es poner puntico con puntico para que a la hora que yo baje ese socket ahí, eso quede a la perfección. Entonces vamos allá. Vamos aquí, me estoy demorando un tilín. Vamos a ubicar esto. Ya casi está, un segundillo. Déjenme mover esto un poquito porque la máquina ya no llega el ajuste tan abajo. Ahora sí. Entonces aquí me demoro un poquito más porque esta tiene más pines. Y al tener más pines es más difícil el posicionamiento. Tengo que jugar aquí con todos los punticos, que más o menos me caiga. Aquí está por arriba, aquí está por arriba. Bueno, ya cuando está listo el socket en su lugar, lo mismo que he explicado, le damos OK a la máquina, ella baja, pone el socket y empieza a soldar. ¿Ven? Así de sencillo. Ahí ya ella está fijando el socket, está soldando. Vamos a esperar, el proceso se demora, igual paro el video
Ahí es esperar a que suelte. Ya lo hemos visto en otros videos. Vamos a parar el video hasta que suelte. O no sé si quieren terminar de ver el proceso, pero básicamente es lo mismo. Es que suelte ya. Bueno, vamos a dejarlo. El que quiera puede saltarse, puede ir corriendo poquito a poquito. Pero bueno, básicamente ahí ella está soldando. Lo mismo que le dije, el plástico es duro. El plástico no se derrite fácilmente. Ese plástico es durísimo. Y nada, ahí es esperar a que el perfil avance, a que dé a sus temperaturas y termine de soldar. En eso consiste el cambio de soque, no es realmente lo complicado, es lo que le dije anteriormente, tener la máquina y tener un perfil adecuado, correcto, para que la placa sufra lo menos posible. Es decir, no se ahogue, no se infle y más nada. Eso básicamente es todo. El flu que uso es Antech 559, no sé si ya lo había dicho antes. Aquí estoy esperando que termine el perfil. Recuerden suscribirse, dar like, activar la campanita, compartir si es posible el video en sus redes sociales. Poco a poco la comunidad ha ido creciendo, cada día somos más. Aquí estamos esperando a que termine el perfil. Esto es un poco demorado, pero nada del otro mundo. Se demora su poquillo. Vamos a esperar ahí. Recuerden en los comentarios, me pueden dejar dudas, sugerencias de que quieren que haga un video, porque en el canal realmente he estado haciendo videos de placas base, estos dos últimos lo he hecho de gráfica, tengo una serie de videos también de fuentes conmutadas que la he dejado a un lado, tengo que retomarla de nuevo, mucha gente me pide el último video de la fuente, que al final es la etapa de salida, que era muy compleja, realmente la parte más compleja fueron los videos que hice. Pero bueno, tengo eso pendiente, que tengo que hacerlo. Ahí vamos, ya casi está todavía le falta un poquito, más o menos 2 minutos le queda al perfil ese. Ya casi va a terminar. Ustedes a lo mejor en la cámara no lo ven, pero está soltando bastante humo, que eso es bueno. Ya va a terminar ya. Ahora sí va a terminar ya. Ahora la máquina pita. Y sube. Ya ahí está soldado. Ya ahí es cuestión de esperar a que se refresque todo. Ese humo que ustedes ven es propio del flux. Ya ahí es esperar a que se refresque. Vamos a esperar a que se refresque para ver cómo quedó. También esta máquina, como ha hecho un aire por acá para refrescar. Ahí es hace tiempo que se refresca un poco la placa, que están viendo. Si se dan cuenta, no sé si se puede apreciar bien.
vean que el plástico queda perfecto. El plástico no tiene ningún tipo de problema, fíjense. No se derrite nada, el plástico queda. El plástico es lo que más soporta calor. Esta parte de que se enfríe un poco es un poco lenta, pero bueno. Vamos a apagar la luz para evitar un poco más de calor. Vamos a ver si ya la puedo agarrar. Todavía está bien caliente. Vamos a esperar a que se refresque un poco. Pero bueno, básicamente ya ahí está soldado el socket, fíjense, ¿eh? Esto. Vean cómo quedó. Vean cómo quedó. Déjenme ver que la placa está bien caliente, miren. A ver si se los puedo enseñar bien. Fíjense bien. Ya lo que queda, nada, es montar todo y probar. Eso realmente no tiene, es quitarle todo esto. Fíjense, aún poniendo, incluso poniendo los aislantes de calor, debía haberlo puesto un poco doble, este filtro, no sé si se aprecia a él, pero se infló un poquillo. Quizás no se note mucho, pero sí, se infló un poquillo. Y nada, ya ahí es volver a poner todas sus bases, probar la placa y listo. Pero bueno, básicamente, ahí ven el cambio de socket. Bien, espero que les haya gustado el video.